buenas noches para todos nuestros televidentes y bienvenidos a una nueva emisión de Arroba Noticias, la unidad en información. Estos son los titulares para hoy. Dejado en libertad por un fiscal, persona que policía presentó como presunto autor del asesinato del líder político Juan Manuel Mogollón. En las próximas horas se normalizaría servicio en el Hospital San Vicente. Créditos para sustentar gastos no fueron aprobados para el hospital. Sin embargo, se gestionan soluciones, dice director. Levantada suspensión en contra del alcalde del municipio de Puerto Rondón. Procuradora delegada para la moralidad pública no encontró méritos para que el funcionario estuviera por fuera del cargo. Policía realizó campañas en contra del embarazo no deseado. Secretario de Gobierno del municipio de Arauquita y comunidad buscan recolectar ayudas para internos del centro penitenciario y carcelario de Arauca. Presenta las noticias, Carla Mendive Sierra. Gracias a todos los que nos siguen a través de la señal de Telesarar y Teleoriente en el municipio de Saravena, en Arauca, a través de Global TV Comunicaciones, en Fortul, a través de Fortel TV y en Puerto Rondón. Gracias a ustedes somos el noticiero número uno del departamento de Arauca. Fue dejado en libertad por un fiscal la persona que la policía entregó como presunto autor del asesinato del líder político Juan Manuel Mogollón y del docente en el municipio de Saravena. Según la fiscal, no se encontraron pruebas suficientes para su retención. En las últimas horas fue dejado en libertad por un fiscal de Arauca, el señor Juan Carlos Santos Naranjo, alias Harrison, señalado por el propio comandante del Departamento de Policía de Arauca, coronel Wilson Bravo, de ser el presunto homicida del líder político Juan Manuel Mogollón y del profesor José Dermina el pasado 19 de septiembre en el municipio de Saravena. Este medio de comunicación presentó el acusado el día anterior, sin embargo fue dejado en libertad en audiencia pública desarrollada en el Palacio de Justicia. La fiscal solo legalizó una orden de captura contra Carlos Naranjo emanada por un fiscal de Colombia por presuntos delitos de rebelión y concierto para delinquir. Sin embargo, no se le pudo comprobar su participación en el homicidio del líder político. Se espera que en los próximos días se desarrollen investigaciones y con base en las pruebas de policía halladas a una mujer identificada como Yamile Segura Contreras, quien se le dictó medida de aseguramiento domiciliaria, la fiscalía determinará si Juan Carlos Santos Naranjo es el responsable de los graves señalamientos de las autoridades. En las próximas horas se normalizarían los servicios en el Hospital San Vicente de Arauca. Los créditos para subsanar los gastos no fueron aprobados para el hospital, sin embargo, se gestionan soluciones, así lo manifiesta el director de la entidad. No fue aprobado el crédito que fue solicitado por el director del Hospital San Vicente, Joan Giraldo Ballén, con el que se busca una ayuda para subsanar deudas a los trabajadores. Según el director del centro asistencial, aunque la mesa directiva del centro estuvo de acuerdo, una de las funcionarias encargadas de realizar el concepto optó por votar de forma negativa a la petición del directivo. El tema había sido tocado en una reunión de junta directiva con la presencia del señor alcalde. Los miembros unánimemente habían aprobado el crédito, supeditado a una expedición de unos documentos por parte de la Revisoría Fiscal, de un análisis pues que ella ya debía tener listo sobre los dictámenes financieros, y a la junta directiva siguiente la señora revisora fiscal dictaminó que no era viable la gestión del crédito y que el hospital no debería ser acreedor de este crédito por cuanto ella lo determinó así. Quiero aprovechar por este medio para dar las gracias a ella por ayudarnos en la gestión, porque gracias a ella no se aprobó, quiero dejarlo totalmente claro. Ella pues es una funcionaria del hospital que es del resorte de la junta directiva, que es el enlace entre la junta directiva y la gerencia. La parte financiera, contable, de costos y hasta la pagaduría, habían tratado de persuadirla de que el costo-beneficio de la adquisición del crédito era mayor por el tema social, por los dos meses que se le ayudan a los trabajadores de contrato de los meses de julio y agosto. En las reuniones se logró concertar con sindicatos trabajadores que realizan la parálisis. Según el directivo del centro asistencial, ya se realizaron las certificaciones de hechos cumplidos con el que se espera se levante el cese de actividades en los próximos días. Asimismo, será aprobado el proyecto que reposa en la Unidad Administrativa Especial de Salud y que busca llegar al hospital cerca de 3 mil millones de pesos.
Esperamos que hoy que se hagan todos estos tipos de certificaciones y se hagan todos los coordinaciones y el planeamiento administrativo para la normal prestación en las diferentes áreas del hospital, el día de mañana ya empecemos con normalidad. Hoy particularmente hice una visita por las diferentes áreas. Acá teníamos 14 personas en el área de rehabilitación y nosotros estamos demostrando hoy a la fecha que con una persona todo el día y otra medio tiempo podemos cubrir esta área y otro profesional en audiología. Entonces acá había una gran cantidad de personas laborando por cumplir un tipo de compromisos o porque eran amigos de X o de Y persona o por política, y las cosas realmente así no funcionan. El candente tema que sigue en el tintero por el rifirrafi que tiene el gobernador del departamento Arauca, Facundo Castillo, contra el director del Hospital San Vicente, mantiene ocupando los primeros puestos, luego de que se conocieran una serie de demandas contra el mandatario y acusaciones que recaen hacia el director del centro asistencial. Pues acá muchas personas, hubo mucha desinformación al respecto, pero sí no me extraña porque aquí la gente recurre mucho al chisme, mucho a la desinformación, a la destrucción. Nadie viene a construir, nadie viene a presentar propuestas, sino todo el mundo es a minimizar, a ridiculizar. En Arroba Noticias es momento de hacer una pausa comercial al regresar Levantada suspensión en contra del alcalde del municipio de Puerto Rondón. Procuradora delegada para la moralidad pública no encontró méritos para que el funcionario estuviera por fuera del cargo. Policía realizó campañas en contra del embarazo no deseado. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. La medicina alternativa está en Arauca, a su alcance y con presencia permanente. Tratamientos para osteoporosis, colon irritable, artritis, hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, dolores de espalda y enfermedades crónicas en general. Diana Milena Monsalve Agudelo, médico especialista en terapias alternativas y farmacología vegetal. Carrera 18 con calle 18 esquina, frente a Telecom. Pida su consulta al 310-562-6236. 310-562-6236. Yo sí cuido el medio ambiente, pero como esta es una tierrita criolla, botando ese papelito de chimó, nadie se dará cuenta, cuñado. ¡Ey, ey, señor! Creo que se le cayó algo. Y no es precisamente una moneda, es basura. Y las basuras van a la caneca. Muchos hablan de proteger el medio ambiente, pero ¿realmente lo hacemos? No solo es hablar, sino aplicarlo. Si ves que alguien lo hace, llámale la atención. Así lo pensará dos veces antes de volverlo a hacer. Los recursos naturales son de todos y debemos cuidarlos. Si piensas en ti, piensas en nuestra Arauca. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente Municipal. Trabajo, progreso y solidaridad. Luis Emilio Tobar, alcalde. El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias pondrá a funcionar a partir del mes de octubre la línea 125 y la línea asociada al 037-885-7931. Herramienta que será respondida por profesionales en psicología, idóneos en la atención de personas en el momento de la crisis, solo con levantar el teléfono y marcar su número. También se ofrece chat en línea en www.unaopcionenlinea.gov.co. Enamórate de la vida y continúa abrazando el regalo más grande de Dios. Una manera de despejar sus inquietudes. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Gobernación de Arauca. Es hora de resultados. Por el respeto a la misión médica.
Si te vas a casar o estás por conseguir novio, antes de dar el sí, tienes que ver Lo que los hombres callan, con Rafael Leal, Mauro Urquijo y Juan Pablo Obregón, tres sensacionales galanes de nuestra televisión colombiana que contarán lo que los hombres callan en una divertidísima comedia. Este jueves 26 de septiembre, 7:30 de la noche, Centro de Convenciones. Boletería y reservaciones al 885-7363, 885-3359. Lo que los hombres callan, una comedia que destapa los secretos más íntimos del género masculino. Tienes que verla. Invita y organiza Confiar. Vigilado Supersubsidio Familiar. Juez, con prendas innovadoras. Juez es tu estilo de vida. Una marca moderna, ágil, joven y atractiva. Juez es tu tienda de ropa. La lactancia. ¿Qué es la lactancia materna? La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF señalan que la lactancia es una forma inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de los niños. La leche materna siempre está disponible para ser administrada. No requiere preparación, siempre está a la temperatura ideal, facilita la alimentación nocturna y además, el seno es el mejor recipiente para la alimentación de nuestros hijos. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca en intervención forzosa. Gobernación de Arauca, es hora de resultados. Continuamos con más información, pero antes le recordamos a todos nuestros televidentes que Arroba Noticias es transmitido por Canal CNC a través de Global TV Comunicaciones y los diferentes canales aliados en los municipios de Saravena, Fortul y Puerto Rondón. Fue levantada la suspensión en contra del alcalde del municipio de Puerto Rondón. La procuradora delegada para la moralidad pública no encontró motivos para que el funcionario estuviera por fuera de su cargo. La procuradora delegada para la moralidad pública, María Consuelo Cruz Mesa, por vía de consulta revisó la decisión adoptada por la procuradora regional en Arauca de suspender al alcalde de Puerto Rondón, Henry Arley Gallardo López, por el término de 3 meses desde el 16 de agosto del 2012. Las conclusiones del ejercicio de la revisión puntualizan que fue efectuada por ese despacho a través de las anteriores consideraciones y permite concluir que la medida adoptada por el procurador regional en Arauca no llena a cabalidad los requisitos exigidos por el artículo 157 del Código Disciplinario Único. Por el contrario, dicha motivación permite deducir claramente que no se evidencia en la presente investigación disciplinaria serios elementos de juicio a partir de los cuales se puede establecer que la presencia del señor Arley Gallardo en el cargo de alcalde del municipio de Puerto Rondón, Arauca, posibilitó o permite que interfiera en la presente investigación, como tampoco que continúe cometiendo o reitere la conducta que le ha sido indelgada. No basta decir que existen elementos de juicio, es necesario que estos aparezcan como algo evidente en el dossier y que estén expresamente explicados en la motivación de la suspensión. Con fecha el 21 de septiembre, la funcionaria resolvió primero revocar la providencia del 16 de agosto del 2012, proferida por el procurador regional de Arauca, objeto de consulta, mediante la cual se suspendió provisionalmente al señor Henry Arley Gallardo López del cargo de alcalde del municipio de Puerto Rondón. En atención a lo expuesto, en la parte motiva de la providencia, se comunicó que el alcalde puede seguir en su puesto. La Policía Nacional realizó campaña en contra del embarazo no deseado. Con esto se busca que los adolescentes tengan una responsabilidad en sus actos y una sexualidad segura. Una importante campaña para prevenir el embarazo no deseado realizó la Policía Nacional Infancia y Adolescencia en el centro de la ciudad. Me ha dado por participar en esta causa porque realmente a mí me pasó y no quisiera que en estas adolescentes le pasen lo mismo. Es una experiencia muy difícil porque todavía yo sigo estudiando y quisiera invitar a los adolescentes de que tomen precauciones en sus actos. La iniciativa contó con la participación de jóvenes de diferentes planteles educativos, el cual se entregaron volantes a la comunidad, especialmente a los jóvenes, con el que se busca métodos seguros de planificación y sobre todo una sexualidad responsable. Se cuiden, que hay muchos métodos anticonceptivos para que ellos no salgan embarazadas. Y a mí me pasó
por no tener conciencia y por no saber cómo uno se cuida. La experiencia de muchos de estos jóvenes ayudaron a otros a comprender la importancia de la campaña y la responsabilidad que se debe tener a la hora de concebir un hijo. En compañía de la Policía Nacional Infancia y Adolescencia, hemos decidido nosotros participar en esta campaña que se está realizando contra el aborto, contra el embarazo no deseado. Bueno, ¿y qué es lo que estamos buscando? Que las niñas, los adolescentes, tomen conciencia de que un embarazo a esta edad no es conveniente para... De pronto están estudiando y de que les queda mucha vida por delante para que la aprovechen y sepan qué es lo que van a hacer, maduren y tengan conocimiento de sus actos. En Arroba Noticias es momento de hacer una pausa comercial. Al regresar Secretario de Gobierno del municipio de Arauquita y comunidad buscan recolectar ayudas para interno del centro penitenciario y carcelario de Arauca. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Si te vas a casar o estás por conseguir novio, antes de dar el sí, tienes que ver Lo que los hombres callan. Con Rafael Leal, Mauro Urquijo y Juan Pablo Obregón. Tres sensacionales galanes de nuestra televisión colombiana que contarán lo que los hombres callan en una divertidísima comedia. Este jueves 26 de septiembre, 7:30 de la noche, Centro de Convenciones. Boletería y reservaciones al 885-7363, 885-3359. Lo que los hombres callan, una comedia que destapa los secretos más íntimos del género masculino. Tienes que verla. Invita y organiza Confiar. Vigilado Supersubsidio Familiar. El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias pondrá a funcionar a partir del mes de octubre la línea 125 y la línea asociada al 037-885-7931. Herramienta que será respondida por profesionales en psicología, idóneos en la atención de personas en el momento de la crisis, solo con levantar el teléfono y marcar su número. También se ofrece chat en línea en www.unaopcionenlinea.gov.co. Enamórate de la vida y continúa abrazando el regalo más grande de Dios. Una manera de despejar sus inquietudes. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Gobernación de Arauca. Es hora de resultados. Por el respeto a la misión médica. La gente no lo sabe, pero hace muchos años que estoy muerto. Ya no habitan en mí especies. Ahora no soy más que un ser en descomposición, el cual murió a causa de tanta contaminación. Sí, soy yo el Caño Córdoba. Y si no haces nada para ayudarme, solo viviré en el pensamiento de la gente. Todo está en tus manos. Piensa antes de arrojar basura o desechos a caños y esteros. Tus hijos merecen un mejor futuro. Si piensas en ti, piensas en nuestra Arauca. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente Municipal. Trabajo, progreso y solidaridad. Luis Emilio Tovar, alcalde. La medicina alternativa está en Arauca, a su alcance y con presencia permanente. Tratamientos para osteoporosis, colon irritable, artritis, hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, dolores de espalda y enfermedades crónicas en general. Diana Milena Monsalve Agudelo, médico especialista en terapias alternativas y farmacología vegetal. Carrera 18 con calle 18 esquina, frente a Telecom. Pida su consulta al 310-562-6236. 310-562-6236. Juez, con prendas innovadoras. Juez es tu estilo de vida. Una marca moderna, ágil, joven y atractiva. Juez es tu tienda de ropa.
La lactancia. ¿Qué es la lactancia materna? La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF señalan que la lactancia es una forma inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de los niños. La leche materna siempre está disponible para ser administrada. No requiere preparación, siempre está a la temperatura ideal, facilita la alimentación nocturna y además, el seno es el mejor recipiente para la alimentación de nuestros hijos. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca en intervención forzosa. Gobernación de Arauca, es hora de resultados. Gracias por continuar con nosotros y recuerde que para estar informado las 24 horas al día, usted puede visitar nuestra página en internet www.canalcnsarauca.com. El secretario de Gobierno del municipio de Arauquita y la comunidad en general busca recolectar ayudas para los internos del Centro Penitenciario y Carcelario de Arauca. Con ayudas esperan varios funcionarios del municipio de Arauquita celebrar el Día de las Mercedes en el Centro Penitenciario y Carcelario de Arauca. La actividad se trata de recoger fondos en pro de los presos, de los 360 presos que hay acá en el departamento de Arauca. Es para recoger implementos deportivos y implementos de aseo. A la iniciativa que busca la mayor inclusión de la comunidad, se espera recolectar útiles de aseo y demás para los internos e internas que no cuentan con personas que las visiten. Hay 72 internos que nunca tienen quien los visite. Igual la directora nos decía que pues esas ayudas son para ellos de mucho, o sea, esto es de mucha ayuda para ellos, los estimula mucho esta clase de eventos que se puede hacer por ellos. A pesar del hacinamiento y los errores cometidos en la vida, esas personas también merecen ser tenidos en cuenta, por lo que se realiza esta noble labor. La entrega de esto está programada el día 28, vamos a hacer una actividad, vamos a llevar comida, le vamos a llevar refrigerio, le vamos a llevar helado, vamos a llevar un grupo de joropo, vamos a llevar un grupo de vallenato para pasar un día de sano esparcimiento con ellos. De esta manera llegamos al final de Arroba Noticias. Mil gracias por acompañarnos. Los esperamos en una nueva oportunidad. Hasta pronto.